Un hermoso proyecto que surgió hace unos cinco años. Llevan trabajando pues con eh, menores inmigrantes, con eh, personas en riesgo de exclusión social, en pobreza máxima, en diferente casuística, están apoyados por distintas organizaciones sociales también en esta aventura. Los hermanos Sánchez, Manuel y Gabriel, a los que recibimos hoy responsables del Club de Fútbol Sala Intermurcia. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Gabriel, ¿qué tal estamos? Bien, bien, Pablo. Decía yo fútbol sala, pero no solo fútbol sala, sino también multideporte, taekwondo u otras disciplinas en el municipio de Murcia y también en varias localidades del noroeste como Caravaca, Cejín o Moratalla. Correcto, Pablo. ¿Cuándo bien. surge este proyecto deportivo para la inclusión social? El proyecto se inició hace cinco años y empezamos a colaborar con entidades como CEPAIN, como Secretariado del Pueblo Gitano, como Cáritas... Eh, siempre impulsado por el apoyo que nos da eh, CAISA, CAISA Pro Infancia, que nos tiene conectados mediante un sistema de red a, a todos estos organismos que lo que buscan es el desarrollo de todas las personas. Eh, según el ámbito en el que se encuentren, potenciando y mejorando la situación de, de cada cual. Manuel, ¿cuántos eh, alumnos, en este caso o jugadores, disfrutan del fútbol sala y de otros deportes en, en vuestro club, que tiene pues, una pista de entrenamiento principal en el pabellón de Puente Tocinos, pero que también se desarrolla, como comentábamos, en otros sitios? Sí, a ver, eh, el proyecto lo, lo iniciamos hace cinco años eh, con 80 alumnos nada más, repartidos en, en varias zonas, ¿no? Y poco a poco hemos ido expandiendo y empezamos, y ahora actualmente somos 250 alumnos. Eh, el proyecto está, ahora tenemos ocho sedes, digamos, está Cabezo de Torres, eh, Arboleja, Albatalía, Puente Tocino, Infante, El Carmen. Eh, no sé si me dejo algo el colegio. en ¿no? San Andrés, San Andrés, colegio. el colegio Fuente Blanca. O sea, hemos, en cinco años nos hemos expandido. El, el, el proyecto a la gente le ha gustado, sobre todo con esto, con las obras sociales, con, con múltiples de, de situaciones que, que hemos entendido y hemos ayudado, hemos colaborado con esos niños. Y, y por eso, gracias también al Ayuntamiento de Murcia, a la, a la Dirección General de Deportes, a. A todas las asociaciones, también patrocinadores, tenemos Urtaplast y, por ejemplo, Multi, eh, la empresa de Paco, Multiuso que mm. nos ha ayudado económicamente para salir adelante, ¿no? Es un proyecto muy complicado y que poco a poco, pues, eh, estamos realizando. Ha sido de ejemplo, club modélico para la Federación de Fútbol y Fútbol Sala de nuestra tierra, siendo club ejemplar, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes del trabajo, de la tarea y imagino que a vosotros como responsables del club, monitores, exjugadores de Fútbol Sala que, que habéis sido muchos de los miembros de, de la entidad, tiene que ser motivo de satisfacción ¿no? ver cómo a través del Fútbol Sala se integran a este tipo de chavales y chavalas en nuestra sociedad. Sí, sí, eh, de hecho eh, est hemos, estamos fomentando el, eh, la inserción laboral, digamos, de niños que poco a poco entran en el club. Y salen con trabajo. Eh, empiezan, llegan a la edad juvenil, porque la edad que comprende nuestros jugadores es de 4 a 18 años. Actualmente tenemos equipos en todas las categorías, hasta juvenil. Entonces, cuando terminan, aquellos que quieren seguir, eh, les gusta el fútbol sala o el taekwondo o el multideporte, digamos, y quieren fomentar, se les ayuda económicamente a formarse y, y a trabajar dentro del club y, y poco a poco formar. Que sientan que el club es suyo y, y familiaricen con, con, con los demás niños y con los demás compañeros, que, que es un futuro para ellos. Y, y, y básicamente <laughs> es muy complicado. La verdad, que sí, es un trabajo. Eh, proceden además cada uno con su casuística particular, ¿no? desde sí. el pueblo gitano hasta eh, inmigrantes menores no acompañados en, en ocasiones. Gente en riesgo de extrema vulnerabilidad y pobreza, no? Sí. familias desestructuradas. Contarnos un poquito cuál es... Eh... A ver, eh, colaboramos con la, la Dirección General de Protección y Familia de, con un, en un centro de menores que eh, casualmente hace años trabajamos con ellos en otros clubes y poco a poco formamos el nuestro y ellos confiaron, nos dieron la confianza. y y con ellos cogemos niños que empiezan en ese centro de acogida desde pequeños y poco a poco van con nosotros y van creciendo y ves cómo va evolucionando y, y luego también con los de con secretariado con los de Cáritas, con niños que están este, que necesitan ayuda necesitan sí. practicar deporte hoy en día el deporte claro el deporte no es gratis deportes complicado y, y la las fichas federadas cuestan un dinero exactamente ¿no? entonces pues, todas estas asociaciones ayudan a esos niños y entonces nosotros estamos ahí también para ayudar y, y, es, y realmente es complicado el el, el, el ayudarle el, el darle darle actividad deportiva Gabriel el proyecto Caixa Pro Infancia para estos menores en riesgo de exclusión eh, tiene un pilar importante en, en vuestro club, pero también en todas las entidades que decía tu hermano, sí. ¿no? muy importante. Eh, Kaiser nos lleva un control, eh, nos realiza auditorías periódicamente, eh, se preocupa por cada uno de los niños y hay una cosa también que, que es de destacar en nuestro club y es que nuestro club, aunque se obtengan resultados, prima eh, la participación de cada uno de los alumnos. Da igual son equipos mixtos en los que se potencia la figura masculina y la figura femenina, por igual. Y además, eh, nosotros lo que pretendemos es que todos se sientan en un equipo en el que todos tienen las mismas oportunidades. No, no se busca una plantilla fija por obtener unos resultados mejores. Todo el mundo participa en la actividad y, y se consigan mayores logros o unos logros inferiores a, a los de otros clubes. Eh, en esa misma línea, nosotros mismos estamos sorprendidos porque eh, tenemos niñas como pueda ser Laya, eh, que es una capitana de uno de nuestros mejores equipos, que ha sido recientemente, junto con Maite, una capitana de Taekwondo de Moratalla, han sido ambas seleccionadas respectivamente por la selección murciana de cada categoría. Uh -huh. y, y son logros que incluso nos hace a nosotros sentirnos más realizados. Y al resto de compañeros y compañeras de, de, de los chavales y chavalas que seleccionan, ¿no? Porque sí, al final, bueno, pues todos se alegran. Y tienen también un, un vamos, tienen una guía, tienen un ejemplo a seguir. Uh -huh. Eh, hay un dato también interesantísimo y es que formáis no solo a deportistas sino también a personas obviamente y hacéis seguimiento dentro de ese proyecto de causa Pro Infancia de la parte educativa ¿no? de, de cómo van en el cole o cómo sí. van en el instituto sí. contarnos eh, esa, esa parte se prioriza eh, con, sobre todo en los niños se prioriza el, el nivel de nota pero uh -huh. a ver siempre cada uno en su nivel digamos claro. no le puede exigir al que le cueste mucho, ya sabes que le cuesta, no puede exigirle que saque sobresaliente, pero sí que se le priva que se esfuerce. Entonces, el que no se esfuerza o el que no quiere esforzarse, no se le quita el entrenamiento porque creemos que el entrenamiento y el deporte es obligatorio, debería ser obligatorio, pero sí que se le priva a lo mejor decir, oye, pues este partido vas a jugar menos porque no te has esforzado para, para realizar tus tareas cotidianas de los deberes, los estudios, los exámenes y has bajado el nivel. Y entonces, ¿qué pasa? Que los niños lo toman en... Lo saben, ¿no? Dice, yo quiero jugar el partido, quiero jugar igual que mis compañeros y me esfuerzo. Y, y se es. nota ese refuerzo que va a ser a la larga positivo, que, que se modifica esa actitud, sí. ese comportamiento, se mejora el rendimiento académico, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí, sí, se, se mejora e incluso ellos ya lo, lo naturalizan en sí mismos y, y lo tienen día a día. Y además saben que cuando termina, llega el trimestre, se les pide las notas y les dice, a ver, las notas ya vienen todo en fila y... Saben que, que tienen que estudiar y lo importante es formarse eh, culturalmente, ¿no? Y con sus estudios y luego ya practicar el deporte también. Uh -huh. Pero tienen que formarse. Y habéis eh, escogido grandes compañeros de viaje, además instituciones ejemplares, no solo el caso de la Fundación Secretariado Gitano, sino también Caritas o cepaín que también tiene otro proyecto similar, integrador, eh, de menores, eh, como es con el CAP Ciudad de Murcia en el fútbol, que, que son un modelo. Eh, sí. para sí, trabajar sí. Y, en estas materias. Y que nosotros luego trabajamos en red, ¿no? Se llama trabajo en red, ¿no? De las distintas asociaciones, trabajamos en red, nos reunimos y ponemos de acuerdo puntos de vista, proyectos y... Porque imagino que también habrá problemáticas comunes, ¿no? Y además con esto de la pandemia que nos ha trastocado a todos el, el día a día, sí. las casuísticas familiares de exclusión han aflorado y de qué manera. ¿No? Y, y ha sido realmente complicado. Ha sido el... el... Nos privaron de hacer deporte. Entonces eh, se creó una plataforma, ¿no? los niños nos preguntaban y para, para que ellos no perdieran el hilo, se creó una plataforma en la que se, se aprendía no solo la práctica deportiva, sino entonces el regla, reglamento de juegos, se les creó una plataforma donde hacían test, hacían exámenes, se les daba un, una, una especie de título para que ellos supieran que han aprobado el curso y tuvimos que reinventarnos. <laughs> también. bueno eso también son oportunidades no hace todavía más hermoso este proyecto del club deportivo inter murcia que no solo opera en la capital, en Puente Tocinos, donde tiene esa pista magnífica con la colaboración del Ayuntamiento y la Concejalía de Deportes, que dirige Pedro García Rex, sino que también opera, como venimos contando, en municipios del noroeste como Caravaca, Cejín y Moratalla. Correcto. Nosotros eh, la actividad que realizamos, tanto en Moratalla como en Cejín, es a través de Escuela Municipal, eh, con todo el apoyo de, de los ayuntamientos de la zona. Y también tenemos un apoyo muy importante de un club privado, Club SIN de Caravaca, que trabaja en materia de especialización para aquellos competidores que van surgiendo y que van destacando del resto de, de, de compañeros. Eso también, a su vez, crea una retroalimentación que hace que el resto de compañeros quieran superarse a sí mismos y, y acceder a esos entrenamientos más específicos. Además, tenéis la vertiente de que los propios chavales, una vez que dejan la pista o el tatami, en el caso del taekwondo o cualquier otra disciplina, eh, puedan ser entrenadores y formadores de aquellos que, que van entrando ¿no? al club. Correcto. ¿Cómo es esa, esa parte de formación y de que se queden y formen parte de la familia de Intermurcia? Los niños van trabajando, tanto en fútbol sala como en taekwondo, van trabajando con su entrenamiento habituales y poquito a poco, eh, cuando ven que tienen esa vocación de docencia, cuando quieren satisfacer esas necesidades de autorrealización, es cuando nosotros vamos eh, informándoles y los vamos orientando hacia, hacia esa salida profesional que pueda ser como entrenador de fútbol sala o entrenador de taekwondo. En el taekwondo, en concreto, eh, se le va pidiendo, eh, según van consiguiendo el grado de cinturón, eh, unos requisitos académicos como puedan ser tener su, su educación secundaria obligatoria terminada o su bachiller terminado, su bachillerato, y le van dando acceso a cursos federativos, tanto de arbitraje como de monitor o como ya maestro nacional o entrenadores de nivel. En fútbol sala eh, ocurre de la misma manera, conforme van teniendo una edad y van teniendo una educación básica obligatoria, le, le, se le acredita o se le da acceso a través de la Federación de Fútbol Sala de la región de Murcia para que pueda obtener la titulación oficial requerida para poder seguir trabajando con el resto de niños y, y poder autorrealizarse. O sea que es una formación integral al final, desde que entran al club hasta que deciden salir por, por motu propio, ¿no? Sí, sí, es Correcto. integral y que y por eso es importante los estudios por eso tienen que estudiar se, elegir, se les exige claro. las notas porque luego para sacarte el título como te, bien dice Gabriel eh, te hace falta la eso la educación secundaria obligatoria entonces ellos muchos de ellos ya lo toman como meta no y dice bueno tengo que estudiar quiero formarme quiero formar parte del club y, y vamos trabajando poco a poco y tiene doble mérito porque insistimos vienen de familias con eh, una casuística eh, muy muy intensa en aspectos que, que le tocan a los chavales en estas edades tempranas pues su futuro probablemente cómo es la relación precisamente con las unidades familiares con los padres madres en fin en caso de que tengan ellos contacto es directa es dir en los que tengan contacto es directa en los que no se habla con el tutor, tutor legal uh -huh. o, o director del centro o monitor digamos pero con los padres tanto hay, van directamente, hablamos, nos reunimos, se les, eh, incluso los llevan a la, a la puerta de la actividad y, y están en la actividad y nos preguntan, se les informa en cualquier momento. Hay grupos, tenemos un grupo de padres, de WhatsApp, de, con los padres, uh -huh. donde se les informa y se les dice, oye, cualquier sugerencia, nos llamas por teléfono. Estamos, estamos disponibles 24 horas del día, todos los días de la semana. <laughs> Cuando quieran nos llamen, nos pueden llamar. Como Cualquier sois tres problema. hermanos, ¿no? lo tenéis... Eh... Lo tenemos clarísimo. <laughs> Fácil la distribución. Sí. Entonces... Eh, os, os, supongo que os habéis sentido padres también, os sentís ¿no? en algún sí. momento de, de los chavales y chavalas. Eh, y padre y, y... Y luego también, yo, por ejemplo, al ser padre recientemente, tener dos niños, tengo uno de cinco años y otro de 15 meses, eh, pienso muchas veces, ¿cómo quiero que traten a mi hijo? Así tengo que tratar yo a... A esos niños. Entonces los identificas como si fueran tu hijo, aunque son tu alumno. Claro. Y los tratas de la, mejor de la mejor manera posible que puedas, vamos, totalmente. ¿Y hay más ideas respecto a la expansión de este hermoso proyecto para evitar la exclusión social en los menores y aficionarlos al fútbol sala, al taekwondo o a cualquier otra modalidad deportiva próximamente pendiente? Estamos estudiando sobre todo en la zona del noroeste el poder ampliar más actividades. Eh, la zona del noroeste de la región de Murcia eh, sufre de que cada día está un poquito más despoblada y queremos fomentar eh, la actividad deportiva y el desarrollo personal de, de nuestra juventud, además de darle un impulso a la mujer en la zona. Queremos que, que la igualdad y, el, y, y, y la mujer progresen de la mano como, como se ha hecho hasta ahora con, con otros proyectos que, que hemos tenido. Eh, en nosotros, en la zona del noroeste, hablo de la zona del noroeste, Manuel está más ocupado en la zona de, de Capital, de uh -huh. eh, siempre hemos visto que cada día tenemos menos actividades deportivas, menos ofertas formativas. Y una manera de intentar impulsar la, la zona es aumentar la cantidad de, de actividades que, y modalidades deportivas que podamos eh, o esté a nuestro alcance. Es por ello que nosotros, por ejemplo, en Taekwondo estamos eh, introduciendo una nueva modalidad que se llama Taekwondo Familia, que eh, en él pueden participar madre e hijo, padre e hijo, abuelos con nietos, primos con abuelo o con tío, siempre que se respete un rango de consanguinidad de segundo nivel, y eh, también ayuda a que eh, el hombre y la mujer puedan conciliar su vida familiar y, y puedan hacer ejercicio físico a la misma vez. Y, y estamos trabajando en ese en ese fomento de Qué interesante el de familia ¿eh? ahí en el noroeste como Prueba que se podrá extender seguro a otras localidades o a esas ocho áreas del municipio de Murcia, de la capital, en las que estáis operando, principalmente pedanías, como las que contabas antes, Manuel, que son más que interesantes. Pues daros la enhorabuena y qué tiene que hacer, por ejemplo, algún espectador que nos esté viendo, que se sienta identificado con vuestro proyecto, que esté sufriendo también... Alguna consecuencia de, o de la pandemia o de su situación personal que haya derivado en, en exclusión y que quiera eh, utilizar el deporte como la mejor herramienta que lo es sin duda para la igualdad de oportunidades. Pues se pueden poner en contacto con nosotros en la página de en la página web que tenemos que es Inter Murcia Futsal. Sí. Y ahí aparecen nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico y se manda un correo o llama directamente al teléfono. Y si no, a través de la Fundación Secretaria de Gitano, de Caritas Correcto. o de Cepaín Correcto. también. No, oye, que he visto a Intermurcia en televisión murciana. Pues ya lo saben que... Que es una actividad que sin duda va a favorecer el futuro de estos niños y niñas que hay que ayudarles ahora más que nunca. Gabriel, Manuel, hermano Sánchez, gracias por apostar por el deporte para mejorar la vida de la gente y por el ratito para contarlo. Gracias por invitarnos. Gracias.